Estado con 14 años por un crimen que no cometió y perdió casi una década de su vida en prisión hasta que el verdadero criminal entró en escena. Basically, going outside cost him his life. It was in the headlines, it was in the press, and I think the police felt a lot of pressure to solve it and solve it quickly. Un día como cualquier otro, Davonte salió de su casa sin saber que esa sería la peor decisión de su vida. Going outside cost him his youth, cost him his innocence, cost him everything just by going outside. Pero como en todo delito, la policía necesitaba encontrar un culpable para dar por cerrado este brutal y sangriento caso. Quadruple homicides don't happen very often. It is a very major crime. Lamentablemente, la presencia de un niño afroamericano cerca de la escena del crimen fue su carnada perfecta. They convinced themselves somehow knew something about this crime. Bingo, close the case, no muss, no fuss. De esta manera y sin ningún precedente, el pequeño Davonte comenzaba a vivir una pesadilla que terminó costándole 9 años de su vida. En septiembre de 2007, Davonte se encontraba en su casa junto a su madre cuando escuchó ruidos de sirenas y mucho alboroto cerca de su casa. You said don't go. He did. And then the nightmare began. El inocente niño se acercó por curiosidad al lugar de los hechos, donde un brutal homicidio había sido perpetrado, acabando con la vida de una mujer y 3 hombres. Al verlo solo, la policía lo consideró como la oportunidad de cerrar el caso sin tener que invertir su tiempo en resolverlo. Y luego de hacerle unas preguntas, lo llevaron a la estación. For reasons that I cannot possibly figure out, the police decided that he had something to do with the murder and interrogated him that night without an adult present. Así, Davonte tuvo que soportar horas encerrado en una sala de interrogación mientras se le presionaba para que dijera lo que los policías querían escuchar. It's not a matter of he walks in and says, "Hey, I'm going to make up this false story." It's the police relentlessly, hour after hour, will tell the person, "We know you did it. We know you're not saying it. You're not telling the truth." La psicología tiene investigaciones respecto a lo que se llama influencia social, cómo la presencia directa e indirecta de otras personas influye tus pensamientos, tus ideas, creencias, es decir, lo que ves. Pero si hay una mayoría de personas que impone sus criterios o trata de influirlo, eventualmente podrían cambiar sus circunstancias. Por sobre todo si hay una condición de poder. Sin embargo, nunca imaginaron que a las 2 semanas de condenar al pequeño aparecería Vincent Smothers, el real autor de los hechos, confesando 12 crímenes, entre ellos el horrible suceso ocurrido en Detroit. Pero una vez más, las autoridades obviaron la información para no dejar en evidencia sus malas prácticas, obligando a la familia del menor a luchar durante 9 años por su liberación. Now I would like to take the time to reunite with my family and try to get my life back on track. You know, I'm not about to play the blame game. Luego de su liberación, todas las autoridades involucradas en el caso fueron suspendidas de por vida, buscando evitar que su negligente forma de actuar le vuelva a robar la inocencia a otro menor, como lo hicieron con Davonte. I've never been a homecoming, never been a prom. Like, I still don't know how to drive, you know, like. A pesar de todo lo que tuvo que vivir y del tiempo que perdió, hoy Davonte se siente optimista ante la vida y busca ser un ejemplo para miles de jóvenes. Keep fighting. Don't give up. You know, like, you gotta stay strong mentally, spiritually, emotionally. And if you know you're in prison for something you didn't do, just don't roll over. Like, don't roll over. Don't give in. Don't let them break you.